Elector, he aquí a tus candidatos. Lo bueno, lo malo y lo feo del debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Entre las cosas buenas de esta exposición de ideas está la puntualidad. El evento que congregó a los 12 postulantes al Congreso, uno por cada partido que está en contienda, inició a las 19 horas en punto del sábado. Otro punto a favor es que felizmente no hubo portátiles. Los candidatos llegaron antes y, claro, se iban preparando antes de que les toque el turno. Pero no solo hubo aspirantes a padres de la patria. Hasta el Auditorio Santa María de la Universidad del mismo nombre llegó el candidato Chicote, Ricardo Noriega. Acá está con Chicote, para los supay, para guagua. ¿De aquí a quién le caería? A Alan García, entrada. Otro personaje que se robó la atención fue esta pequeñita, que hasta tiene su candidato. ¿Qué votar es por los... Felizmente, la pequeña no vota. Mientras ella robaba sonrisas, su papi iba poniendo en orden los apuntes, y así cada uno de los candidatos, que no dudaron en amenizar un poco la previa. Empezó a correr el marcador y los tiempos fueron exactos. Nos ha generado de que muy bien, senador Pacheco. Muchas gracias. 2 a 3 minutos de intervención por ronda. Sin duda, fue el lado izquierdo de la mesa el más alegre, porque los postulantes que allí estaban no dejaban de reírse ni siquiera cuando otro de sus colegas intervenía. Los delincuentes deben cumplir cadena efectiva. En contraposición, está el otro lado de la mesa, donde estaba Daniel Vera Bayón, expresidente regional, con una seriedad total. La cuota cómica la puso el exalcalde Luis Cáceres, durante sus intervenciones que arrancaron más de una carcajada. Y ahora, hermano Alejandrito, déjale su huevo esquifino y anda a la peluquería. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Cáceres. Pero señora Zapitas también. Le voy a pedir decirles que me den la fórmula cómo ganar plata sin trabajar. Y así, en los breaks, los causantes del toque pintoresco de estas actividades se reunieron. ¡Uy, qué miedo! Esta actividad también sirvió para conocer a los candidatos NN, esos que muy pocos conocen, como este señor. Se llama Arnaldo Pérez y postula por Fuerza Nacional. Seguro, ni le suena. En el tema de la inseguridad, vemos cómo la delincuencia campea en todo orden. Y aquí no pasa nada. Lo que estamos fallando es en la formación de verdaderos ciudadanos. Del mismo modo, Eloy Villacrés de Despertar Nacional. Aspiramos a construir una economía donde todos los peruanos tengan sitio y capacidad de acción y que Arequipa se convierta en el centro dinamizador y que permita mover toda la macrorregión sur. Dos exfuncionarios que ahora tientan una curul. Pero es más que un hecho que sus partidos no pasarán la valla electoral. Óscar Morriverón Rosas, del partido Adelante, y Wilfredo Pino, del partido Fonavista. Si Fujimori no se hubiese metido al bolsillo 6.500 millones de dólares, hubiésemos tenido 6.500 kilómetros de carreteras. Hubiésemos tenido 180 hospitales de 100 millones de dólares cada uno. Hubiésemos tenido 4.500 grandes complejos educacionales de 4 millones y medio de dólares cada uno. De tal manera que acá la lucha fundamental es la lucha contra la corrupción. ¿Cómo se llama el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud? Ninguna de esas cosas se cumple, ni una de esas. No es descentralizado, el salud sigue dependiendo de Lima. Entonces hay que cambiar el sistema por un sistema único de salud que sea equitativo para todos, igual para todos. ¿No es un derecho a la salud de todos? La única lady de esta jornada fue Ana María Solórzano, la candidata de Gana Perú. Y fue ella quien le puso el pare al candidato gritón, Víctor Urday, de Perú Posible, que en la intervención final se robó el show. Yo no me venderé por 20 mil dólares ante nadie, jamás. Solo yo, el capitán pionero. Muchas gracias. No gritando se convence a la gente. A la gente se convence con propuestas claras. El partido Gana Perú marca la diferencia. Los demás partidos son harinas del mismo saco. Claro que al ver el dinero en la cancha, mejor dicho, en el piso, hubo alguien que se preocupó. Seguro se imagina quién fue.
Y así terminó esta exposición de ideas, sin mucho contenido y con una cuota de humor. Los debates, entre comillas, continuarán. No pierde nada al verlos. Se divertirá un poco y se informará antes de votar este 10 de abril.